iOS nace como idea de realizar una alianza estratégica entre las tres sociedades que se encuentran en esta ciudad, la Sociedad de Periodoncia, la Sociedad de Implantología y la Sociedad de Rehabilitación Oral. La idea era convocar a más gente, ¿cierto? Siendo Temuco una ciudad tan chica, atraer más gente de lo que estamos acostumbrados a traer, realizar congresos con expositores de alto nivel, ¿cierto? Y además traer empresas que sin ellos no podríamos realizar este tipo de actividades. Esperábamos una convocatoria de más de 400 personas y superamos esa cantidad. Logramos más de 500 personas y eso para nuestra región y para nuestra ciudad es algo único. El éxito de este evento se basa en una fusión que puede tener distintos niveles. Por una parte están las sociedades de las especialidades de periodoncia, de prótesis y de implantología, que en conjunto logramos hacer un congreso que probablemente es el congreso más grande que se ha hecho en el sur de Chile, lo cual nos tiene muy orgullosos. Hemos logrado concretar un trabajo en equipo con otras especialidades como son la Sociedad de Implantología y Periodoncia, la filial de Temuco, y hemos logrado crear un evento que la verdad ha sido bastante grande, ha superado un poco incluso nuestras expectativas que teníamos, pero eso nos alegra a la vez porque nos da fuerza para poder seguir trabajando ya para el 2015, 2016 y los años que vienen. La idea es poder aportar en el ámbito odontológico, en las sociedades, en el área científica y obviamente que todas las personas que participan de esto estén contentas del evento que se está realizando. Los expositores son de primer nivel, son expositores nacionales e internacionales, con muy buenos contenidos, que son de intereses muy transversales para la mayoría de los odontólogos y la verdad que estamos muy contentos, como les decía, con la actividad porque creo que ha superado las expectativas y ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. La importancia de este evento entre las tres sociedades es básicamente poder congregar un mayor número de colegas. Cuando estamos en regiones de repente es un poco complejo generar este nivel de auspicio, este nivel de convocatoria y obviamente que haciendo la sinergia entre las tres áreas que son relativamente complementarias en lo que es el quehacer de la rehabilitación, obviamente hace mucho más fácil, más atractivo para todo el mundo. Nosotros como sociedad y dentro de nuestro principio y objetivo siempre ha sido el ir hacia las regiones, el ir y propender a la actualización de los especialistas o de la gente que está interesada en la rehabilitación oral. Temuco, que es una de las casi últimas filiales que comenzó hace ya más o menos unos 3 a 4 años, ha tenido un desarrollo muy bueno. Y eso es importante para nosotros, lo que permite que muchos dentistas de acá pueden acceder en forma local a tener un curso de muy alto nivel, como el que hoy día estamos viendo, por ejemplo. Tenemos que terminar con el centralismo de Santiago y poder difundirlo. Aquí hay mucha gente que por diferentes motivos no pueden viajar a tomar cursos. Pero si traemos los cursos, tanto al sur como al norte, bienvenido para todos ellos. Acuérdate que antiguamente nosotros teníamos una formación de 200 dentistas al año. Eso era lo que salía de nuestros claustros universitarios. El día de hoy están saliendo entre 2.000 y 3.000 dentistas. Y esos dentistas necesitan formación, porque son dentistas generales la mayoría. Y se acercan a estas sociedades que están impartiendo estos congresos con tanto éxito. Es la única forma de eu provar a plateia do que o que eu estou falando não acontece somente nas minhas mãos, acontece na mão de diversas pessoas. E mesmo que ocorra só nas minhas mãos, pelo menos eu dou para a plateia alguma noção de variabilidade. Eu dou para a plateia alguma noção em detalhes de como eu cheguei a esse resultado clínico. Então é fundamental fazer uma apresentação sempre com evidência científica. A nível mundial, eu penso em todas as áreas do conhecimento. Se uma pessoa quer ser boa em fotografia, quer ser boa em computadora, tienes que estudar. A odontologia é uma ciência da saúde. Então, buscar las evidencias para hacer la clínica, el día a día del odontólogo, el día a día del laboratorio, el día a día del técnico en protodoncia, es muy importante. Entonces, yo pienso que todos tenemos que se mantener actualizado siempre. Es una de las herramientas de la odontología, es la fotografía digital.
Entonces tenemos que aprender a hacer fotos para planificación, para comunicación. Yo pienso también que odontólogos y quien trabaja en laboratorio como técnicos en prostodoncia, ceramistas, tienen que tener más comunicación. Esto es una cosa importante también. Y para los odontólogos de todas las áreas, entender que la tecnología CAD/CAM es un camino que no hay más vuelta. Tenemos que aprender a hacer, tenemos que acostumbrar con esto, porque no es el futuro, es ahora. Chile es un país en términos de mercado difícil, no es fácil organizar cosas, tampoco financiarla, ni menos mover la gente. Entonces, creo que en vez de estar separados, divididos, tenemos que sumar y aportar mediante la colaboración mutua. Y si en eso existe un futuro independentista, me parece que está bien, pero en el momento lo importante es que la que tiene la experiencia mayor y que son las sociedades que ya están formadas, cobijen, alberguen, brinden experiencia, apoyo, financiamiento y puedan hacerse este tipo de eventos que por lo demás resultan de muy, muy buen nivel y absolutamente comparables con lo que puede haber resultado en Santiago. Creo que la descentralización es un fenómeno que es necesario y que también, por supuesto, involucra a la odontología. Creo que hoy día hay muchos profesionales ya en regiones. Creo que es necesario que los eventos científicos lleguen a las regiones y que de esa manera se produzca una transferencia de la información científica, de las últimas tendencias, actualidades, a los distintos puntos del país. Así que me parece una idea espectacular y creo que es una tendencia que va a seguir en el futuro. Lo sé. Odontólogos y las diferentes especialidades no podemos seguir funcionando como tiendas aisladas. ¿Ya? La avidez por aglomerar gente, aglutinar odontólogos que concurran a eventos científicos para actualizarse, debe ser hoy en día sentido como un esfuerzo mancomunado de las diferentes especialidades. Hemos llegado a entender que hay que sumar entre todas las especialidades. Hay muchos tratamientos interdisciplinares que son transversales a diferentes especialidades. Implantología, rehabilitación, periodoncia es un buen ejemplo. Todos estamos involucrados con las tres especialidades. Sí, el congreso me ha parecido de un nivel altísimo, muy buena calidad, las conferencias, los invitados. Así que estoy realmente muy contento de haber venido y haber colaborado con este evento. Me parece que es una manera de que las cosas funcionen y de tener la posibilidad de ver distintos temas en un mismo recinto. Creo que hace más atractivo para los participantes y los asistentes también al congreso.